Cuenta la leyenda que el padre de familia un día enloqueció. Cogió la escopeta que guardaba en casa y mató a su esposa. Después se dirigió a la habitación de su hija y acabó con ella de un tiro en la cabeza. Los gemelos, al escuchar los disparos, despertaron y, asustados, fueron a ver qué pasaba. Y se encontraron con su madre y su hermana muerta. El padre los cogió y se los llevó a la bañera. Y allí, con un cuchillo, los degolló a los dos. El perro no paraba de ladrar. Quizás con sus ladridos quería avisar de lo que pasaba. El señor cogió al pobre animal, se lo llevó al sótano y lo estampó contra la pared, acabando así también con su vida. Al acabar, se suicidó, pero antes dejó una nota. En ella decía que algo lo había poseído y que lo sentía mucho. Pero eso cuenta la leyenda. Cuando una persona muere, ¿quién viene a recibirlo? ¿Existen los guías de la luz? ¿De dónde vienen las voces que grabamos? ¿Puedes manifestarte? ¿Hay algún espíritu ente que me acompañe siempre? ¿Hay algún espíritu ente que me acompañe siempre? ¿Por qué no puedo veros?
¿Por qué no puedo veros? ¿Existe la luz? ¿Cómo se llama esta casa? ¿La familia Riera tenía un perro? ¿La familia Riera tenían un perro? ¿Mató Josep Riera a toda su familia? ¿Queréis decirme algo más? Pues gracias. Fin de grabación. Voy. Me voy.